¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como en el título, hoy vamos a ir a uno de los hoteles más caros de Buenos Aires por un día, así que les voy a estar mostrando todo. Así que prepárense para uno de los mejores videos del canal. Vamos a emprender viaje, así que vamos con la mochilita. Pero ustedes van a decir, Cele, qué raro que tengas solo una mochila, ¿no? Porque vos siempre sos bastante exagerada para estas cosas. Y la realidad es que mi mamá me está esperando en el ascensor con una valija y como 5 bolsas más, así que vamos. Parece una mudanza, hijo de todo. Embarazada. ¡Ay! Llegamos. Bueno, acabamos de hacer el check-in todo. Y nos cambiaron la habitación, que teníamos una junior. ¡Por la mejor! Por una de las mejores, que es una nueva, una suite, no sé qué. Así que estaba yendo. ¿Qué es eso? No, terrible. No, muy bueno. Así cualquiera pasa un cumpleaños, ¿eh? Sí, ¿no es cierto? Ahí hay un bar. Estamos en el 4, más, vení para acá. ¿Hiciste el 4? No, 7. No, miren lo que es esto. Y del otro lado, ya hay un casamiento, nos acabamos de enterar. Y es la primera que se abrió, dijo, de la suite, porque están como renovando habitaciones. Esta misma. A ver, date el lujo de abrirla. No, no, se les trata bien. Puedo hacer cualquier cosa con esto. Vamos acá. Ah, es que hay una flechita. Tiene una flechita. Hay una flechita, hacemos así y abrimos la puerta. Outfit. ¿Del día de hoy? A ver, a ver. ¡Ah! ¡Mira lo que es! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Terrible! No, esto es ya está, está el nombre tuyo. Una semana, sacame acá. Mirá, ya hay otro. Mirá que el baño. Yo quiero decirles que soy muy fan de los baños. Miren esto. Claro, mamá, esto es para venir. Yo necesito una pareja para venir acá. Yo quedo con mi mamá. Esto está medio desaprovechado, me parece. No, 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 morí. Mirá, anda para allá. Ay, ya me estoy metiendo a bañarme. No, 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 mirá. Mejor cumpleaños lejos. Pará, esto está un poco desaprovechado. Yo me debería venir con mi pareja. No, no, hija, no, que vas y venir con tu pareja. Después te caga y después esto es una mierda, no. Al fondo, contexto. Mañana es el cumpleaños de mi mamá, a las 12, hoy a la noche. Entonces dije, bueno, vamos a ir a pasar un día en un hotel juntas. Le sale a los chicos del Hilton, que nada, es un hotel que está en Buenos Aires, que está ubicado en Puerto Madero. No es canje, quiero que lo sepan. Pero quiero hacer esto para también mostrarles a ustedes cómo es un hotel, uno de los más caros de Buenos Aires. Que bueno, para un argentino calculo que es caro. Pues si estás mirando este otro país, capaz es muy barato. Pero bueno, nada, venimos a pasar el día acá. Vamos a estar todo el día hasta mañana. Ahora tenemos unos masajes, después hacemos una producción de fotos, después tenemos una merienda, después tenemos una cena, tenemos un montón de cosas, así que bueno, van a estar conmigo todo este día, a ver qué onda, cómo vivimos esto, pero la verdad es que está todo hermoso. Bueno, la abuela, se va a bañar. Pues, no, no, porque la vamos a ver qué vas a hacer. Ay, no sabe cómo abrirlo. Bueno, quedan 10 minutos. A ver, ¿qué hora es? Ah, no, 4. 4 minutos para que, bueno, nos tengamos que ir a hacer los masajes. A ver, ¿qué, a ver tus pies? No, no entiendo, eso está muy lindo. Vamos. No sé. Ay, fitness, me hace un poco. Yo reiría al gimnasio, ¿eh? No traje ropa deportiva, ¿cómo voy a ir? Sí, sí, es por ahí. Esto parece mala si yo era del Kama Sutra, ¿viste? Bueno, ya sé. Recién me cambié. Ay, no, ya terminó también. ¿Y cómo te sentís? Yo para como me dio un diagnóstico. ¿Qué te dijo? Recontracturada, mal, pero mal, mal. Ay, mira, hay una sensación. ¿Muy contracturada te dijo? Sí, no, me dijo muy contracturada. Es decir, esto hay que seguir haciéndolo yo para el bien tuyo. Eso te decía. Sí, claro, físico. Yo también una semana aprovechando la pileta, masajes. Claro. Porque si no, es como si nada. Estoy muy mal. Sí, está muy mal. Físicamente. Oh, bueno, un retiro espiritual, una cosa. Claro. Así. Diego se acaba de ir a merendar y yo me quedé en la habitación. Voy a poner un poco de música porque está llegando Cande. ¿Quién es Cande? Cande es la estilista, que una estilista es la persona como que te estilea. Ella me va a lookear hoy, ¿me entendés? Con la producción, ella ya está llegando y la fotógrafa creo que ya está viniendo. Así que vamos a poner un poco de música y me voy a tener que empezar a maquillar. Tengo la cara en la B y vamos a empezar. Miren, ¿se acuerdan de la valija que yo les había hablado? Miren, acá está. Acá está toda la ropa. Que tenemos mallas, remeras. No sé, tenemos un montón. Y acá tenemos botas. Acá están mis maquillajes. Están en ese tema. Así que nos vamos a ir para el baño. Miren la mía. La pantufla. Ese va a ser el de mi mamá y este va a ser el mío. Porque él ya se puso. Bueno, no vamos a mostrar esto. Vamos a taparlo. Él ya se puso todo ahí. Así que ahí me queda este. Me voy a empezar a maquillar un poco. Y me voy a hacer un poco lo básico en realidad, ¿no?
Capaz que es lo mínimo. Tengo ahí, me gusta. Muy chicas, tengo la manía cogida en la cámara. Nosotras estamos haciendo fotos y les voy a mostrar mi mamá. Todas montadas y a ver a mi mamá. Esto es terrible. No, Celeste Pamio. ¡Ay! ¡Prendés el televisor! Sí, prendés el televisor y te encontrás con qué? Celeste Pamio de Hilton. Y entras a la habitación y te encontrás con vos así. ¿Está bien, ma? Segundo outfit en tetas. Y mis pies. Literalmente estoy en tetas. Pero miren lo que hice este pantalón. Terrible. Decía que me maquillé yo, me maquillé así nomás. Nos acaban de tocar la puerta. Y nos dieron... ¿Qué nos dieron? ¿Qué es esto? Champán, pero no olía nada. Pero está en francés, no sé. No, lo más. No, terrible. Es lo más. Todo de cortesía, unos capos, de verdad, bien, nos dieron alfajorcitos, el champagne. Cafetera para hacer café. Nos trajeron, esto no estaba, no se acuerdan cuando hice todo el... Mostré todo al principio que esto, no había nada de esto. Nos dieron un montón de cápsulas, sí, de café. Para hacer té, de ser esto, ¿no es cierto? Sí, esto es para té. Pero... acá, miren esto. ¡Ah, no había visto! No, terrible. No. Terrible. Miren no, esto. Están reportando. Chicos, yo soy fan de la comida, ustedes ya saben esto. Paren, y mi mamá hace un rato me trajo la merienda porque también nos habían invitado a una merienda. Y como yo no fui porque estaba haciendo fotos, me trajo todo. Miren, no, esto sabes qué, para postre, no. Ah, se trajo de todo. ¿Qué le dijiste? Mi hija come como un hipopótamo. No, te digo lo que te correspondió a vos. Ah, terrible. La merienda para hacer este pan. Y ahora vamos a seguir con fotos por este lado. Bueno, ando en bata por el hotel porque estoy en pelota. Así que bueno, nos vamos a la pileta, a la piscina, no sé cómo le dicen ustedes. Ay. No, qué tremendo esto. Oh, qué hermoso. No. Finalizado la producción de fotos, así que ahora me voy a ir a bañar porque en una hora nos tenemos que ir a cenar. Así que nada, me voy a ir a bañar ahora. Pero acuérdense que si llegaron hasta esta parte, suscríbanse, estamos a nada de llegar a los 100k y estoy muy contenta. Y síganme en mis redes. Nos vemos un rato y les voy a mostrar mi outfit para ir a comer y el outfit de mi madre. A ver ese outfit. Ay, pero qué. Ahora les voy a mostrar el mío, pero no estamos yendo porque está el auto afuera, me está esperando. Porque nos vamos a una cena en otro hotel, pero nos queda por acá cerca. Bueno, llegamos un rato y ya nos pedimos todo para comer, ya nos llegó todo, la comida. El lugar está súper lindo, es súper oscuro, pero muy muy lindo. Y les voy a contar qué es lo que nos pedimos. Ahí está la señora. Recién le dije, bueno, pedite, vamos a comprarnos una vela y le ponemos la vela para el mejor. Yo la pedí. Un sándwich de milanesa, tiene queso, tomate y no sé qué más. En pan de no sé qué. Y venía con papas fritas. ¿Y vos? ¿Qué te pediste? No tengo ni idea, pero está riquísimo. Bueno, nos trajeron tremendo postre. Nos pedimos un volcancito de chocolate con helado. Y nos trajeron como 5 helados más para que probemos. Llegamos al hotel. Nuestro piso es el cuarto. 1, 2, 3, 4. Aquel. No, está increíble. Miren todo esto. Esos son los ascensores. Por ahí van los ascensores. ¿Escuchá? Sí. Lo que le voy a decir a la gente. La persona que sepa cuántas valijas hay ahí, lo voy a seguir en Instagram. Porque ahí abajo, arriba, hay bolsos. Wow. Outfit del día de hoy. Todo marrón. Botas marrones. Toma. Ya son casi las 12. Y le vamos a poner el mic porque mi cumpleaños en el... Bueno, actualización. Ya me desmaquillé como un zombie, tengo mucho sueño. Miren la hora que es. Son las 3:30 de la mañana. ¿Pero qué pasó? Me quedé grabando unas publicidades, unas cosas, unos videos. Entonces me colgué. Mi mamá ya se durmió. Mañana nos tenemos que levantar tipo 9 por ahí porque vamos a ir a desayunar y todo. Así que obviamente el video todavía no termina acá. Vamos a ir a ver cómo es el desayuno. Vamos a recorrer el hotel y se lo voy a mostrar todo. Así que bueno, ahora me voy a dormir. Así me voy a poder levantar y podemos hacer todo lo que queremos hacer. Nada, pues todavía queda mucho, mucho video. Así que no se vayan, quédense viéndolo. Por eso
desayunar. Este es mi mamá. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Acá hay dos medialunas, galletitas. Estas del sector de panes. Después acá tenemos queso. Este me gusta. Pero parece muy simple el desayuno. Me pedí, no, mentira, me serví cereales. Voy a comer con manzana. Y un jugo de naranja. Y un agua. Soy una tipa saludable. Ustedes saben que yo vivo como sano. Y mi madre. ¿Qué es esto? Está con queso. Y una mermelada y café. Y un café. Ay, vas a tomar sal. Y mi mamá está tomando sombra. Creo que se durmió. No sabe que se tiene que ir en media hora. Ah, cierto, vos no te vas, ¿no? Estoy descompuesta. Estamos acá, miren qué hermoso. Son las 11 ya, todo muy lindo. Así que aprovechamos. Llamamos un rato. Bueno, esta es la parte VIP del hotel que supuestamente podemos entrar, pero no tengo ni idea. Bueno, no podemos entrar porque era solo para desayunar. Era como un sector VIP solo para desayunar. Y nos habíamos mirado que ayer teníamos el happy hour. Creo que era hasta las 8. Nos estamos por ir. Estoy con una mejor. Y le hice una joda a mi mamá que estábamos grabando una publicidad y la llené así. Le dije, este aceite se ve, está re en descuento, 250 mil pesos. Bueno, qué sé yo, es de marca, pero después me dijiste aceite seco, yo digo seco, ¿cómo va a ser aceite seco? Esta es la merienda que me dieron ayer y nos la vamos a llevar. ¿Qué querías, dejar esto? No. No, no. No dejamos nada, ¿no? No. Adiós. Bueno, vamos a despedir el video, ¿te parece? Hasta acá llegó el video, suscríbanse, pongan la campanita, síganla para más videos como este. Hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, acuérdense de suscribirse, darle like, activen la campanita por acá, estamos a muy muy poquito llegar a los 100k. Si quieren, comenten mucho que les voy a estar leyendo, acuérdense de la palabra clave que les dejé ahí a mitad de video, a ver si se la acuerdan, a ver quién la comenta. Y bueno, si quieren más videos como este, coméntenme. Sí, sí, vamos a llegar a los 100 likes, así repetimos la experiencia, ¿sí? Sí, ayúdenme. Si llegamos a cuántos likes, lo volvemos a hacer. 1000 likes y más suscriptores. Si llegamos a los 100k, lo volvemos a hacer. Por favor. Nos vemos en el próximo video. Bye.